Manuel. ¿Ya estás grabando? Voy a hacer cola. Es que es para niños, Jocelyn. Yo soy niña. No. Pregúntamelo a la seña, vas a ver qué va a decir. Sí, voy a hacer cola. Pero allá detrás del baño, ya. Es que no he desayunado nada, tengo hambre. Siempre me levantó a las 7 de la mañana. ¿Y eso es madrugar para vos, vos? Eso es madrugar para ¿A qué hora se acostaste anoche? Como a las 8, va, pero te dormiste como a las 2 de la mañana. Como, ¿no?, a las 12, creo, me dormí. ¿A la hora del temblor? Sí, mira, no te juro que yo casi estaba llorando porque el oasis estaba haciendo así, mira. Y yo, ¡Kenia, Carlos! Grito. Y ellos bien tranquilos. Y ellos bien dormidos y yo hasta llorando porque como me da pánico los temblores. Hasta más temblábamos. Y ese roncando, ¿creen que no? Me caí el techo y ese no durmiendo. No sé qué es eso. Ayuto, ¿qué problema es? No, no hay. Más melo. No hay. Tiene hambre la Jocelyn, dice que hiciste que madrugara. A las 9 de la mañana se levantó. Bye. No, a las 9. Yo que a las 7 me levanté para plancharme el pelo. Ah, va, pero ya es otro asunto. Vaya, ¿qué estamos haciendo, hijos? Estamos en la escuelita. En la escuelita de Santa Teresa. Santa Teresa. Ajá. Mira, pero está ya se le mira la cara. No ha venido. No ha venido. No, ¿qué le hacemos? Este juego es gordo. No, no puede. Mira, no ha venido el gordo. Creo que se va a vestir de Santa Claus. A saber, Mira la niña bien bonita. Mira, yo se le un día, primero Dios, vos estás así desosegada. Como la niña. Mira las niñas. Así me vestían a mí. Mirá las niñas bien sonrientes, ¿verdad? Yo quiero más. Y vos no te portas bien, mirá las niñas, ¿ves? Bien tranquila. Bien bonita, ¿va? ¿Cómo te llamas? Keren Dione. ¿Cómo se llama, presente? No le hablo extraño, pero dice. Y te dice así, vos, que no escuchaste. Vaya, vaya muchacha. Vamos, si Maimelo, sí. Vaya. Maimelo, sí. Galleta. Ella tiene ganas de desayunar, ¿ves? ¡A la niña! ¡A la niña! ¡A la niña! Vale, vale. Gracias. Gracias, señor. Usted escoja, usted escoja. Ah, rama es melo y me lo da. Ah, vaya. Rama es melo y me lo da. No. Todos somos niños. Ya ves, todos somos niños. Vaya a esos niños. Dájelo a la Yosa. Vaya, si me quiere, vos no, mira. Ah. No, yo también mira, quiero, pero... ¿Son galletas de chispa con chispas de chocolate o se les cayó el chocolate? Vamos a tomar un descansito porque ya va a venir el otro... Este, ¿Santa Claus? Otro refrigerio y por último vamos a dar los juguetitos. ¿Santa Claus va a venir? Vamos a ir a relajarnos un ratito. ¿Vamos a ir a jugar? ¿Vamos a ir a jugar? Mira, a mí se me la quedó. Mira... Esta yo soy un cúsula. Señor. ¿Hola? Y cuéntenos, ¿a qué se debe esta vez? Ah. Ella es la señora Janet. Para todos los que ya la conocen, los que no la conocen. Sí, mira, cuando la vimos la primera vez, ¿teníamos cuántos suscriptores o no? Como unos 4 o 5 mil. Ahora ya somos casi 12 mil, así que saluda a los nuevos, por favor. Pues hola, bienvenidos. ¿Cómo se llama la escuelita? Centro Escolar Cantón Santa Teresa. Vaya. Y todos son bienvenidos, si bien desea. Tenemos varios proyectos, pero la batería, bueno, ¿cómo se llamaba realmente? De la música, del grupo. Una banda. Pero musical. No se preocupen, sí, es una banda musical. Tenemos ese proyecto, tenemos el muro perimetral. Hacer el muro perimetral.
queremos un centro de cómputos, hay espacio para hacer cancha. Bueno, ese espacio es grande, el de la escuela, y que se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad?, con las personas además. Y este día estamos celebrando la fiesta navideña para los niños del Cantón Santa Teresa. Ah, por eso invitaron a estos niños. Lo estamos haciendo ya por segundo año, y decirles que yo creo en ángeles que existen por todos los lugares, y nosotros somos afortunados de tener muchos ángeles, y con la ayuda de ellos es que nosotros realizamos por segunda vez esta actividad. Solicitamos donaciones y ya por aquí hay unas personas que nos han ayudado con piñatas, con dulces, a unas personas que están en Estados Unidos que también nos han hecho un granito, ¿verdad? Aporte. Para que hagamos Oxfam también, que ese es mi ángel personal. Okay. Ese no es angelito, ese es un angelote. Es un gran angelote. Él no vuela, pero vale lo que pesa, ¿verdad? Es. ¿Cómo tú vuelas? ¿Cuánto? 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 ¡Ay, pobre Vero! Bueno, entonces, si alguien desea colaborar en uno de esos proyectos, ¿cómo lo puede hacer? Pues, me imagino que podría ser por medio de ustedes o directamente. O por el gordo. Con Hoxan o acá a la escuela también, solo, ¿verdad? Ajá. Sí, conmigo podría ser también. Decirles que también nosotros dejamos constancia de todo lo que recibimos y facturas y todo, ¿verdad? Porque la transparencia es algo muy importante para que la gente tenga fe y quiera confiar en estos proyectos. Y eso es muy importante porque todos nuestros suscriptores conocen que nosotros de manera personal enviamos las facturas y los videos por WhatsApp a las personas que también colaboran. Ese es el método nuestro. Que debemos de transparencia para todos nuestros suscriptores. Sí, debe de ser así, ¿verdad? Porque la gente tenga confianza y quiera seguir colaborando. Mire, también tenemos el proyecto Amor con Fernando, que también nos hemos sumado. El proyecto Amor es de toda esta zona. Ah, lo conozco, sí, es un joven también que admiro bastante la actitud que tiene el chico de andar ayudando a los abuelos. Muy bonito proyecto. Bueno, entonces vamos a dejarla y vamos a andarla siguiendo por ahí compartiendo con los niños, ¿verdad, Juana? Vaya, como no, y esperamos también que para el próximo año se nos sume alguno de ellos, ¿verdad? Para hacer más grande este proyecto. Este proyecto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hay que tener cuidado con algunos niños. Barbaridad, voy a comer. Ah, pues salud, yo te despedite ya. ¿Cómo estás comiendo? Ya no hay. Ya no. Pero tiene la cara de decepción. Mira, allá viene el gallo. Mami, son las grandes regalas. No te vayas para allá. Hacer la rifa. Hacer la rifa, vamos. Siempre habla. En grupo, colectivo. Él es colectivo. Es que lo importante es el equipo. El equipo es lo importante. ¿Sí o no, Juan? Él es que él es colectivo. Por eso. Somos colectivos. Ahí está. Cada día se va haciendo más bajo. Él va, yo voy creciendo. Vos vas creciendo. Es que como ya uno con la edad ya se va haciendo más curcucho. Caíto, dame toma un gel. No, ahorita está la señora Glenda ahí escribiendo los números ganadores. Tres de niños y tres de niñas. Ah, esos son aparte los que van a dar. Para mi venir. Vamos a empezar con las niñas. Vaya. 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 Empezamos con las niñas. ¿Puedo participar? Empezamos con los niños. Ah, vamos a ver el que diga más fuerte, ¿las niñas o los niños? ¡Las niñas! Las niñas. Vamos a ver, a las demás les vamos a preguntar quién gana. Las niñas, primero vamos a ver, ¿las niñas o los niños? ¡Las niñas! ¡La niña! Pero usted no es mamá. La mamá. Dijeron de Callito Sánchez. ¡No! ¿Quién dice más fuerte, vale, los niños o las niñas? Uno, dos, tres. ¡La niña! Empate. Empate. Primero las niñas y después los niños. ¿Quién está llegando, los niños o las niñas? ¡La niña! Ay, sí, la última vez. Uno, dos, tres. ¡La niña! ¡Las mujeres ganamos! ¡Hubo fraude!
25, ¿número? ¿Número? Cuando te acerques para que escuches. Sí, te escucha, mi amor. Te escucha. No, yo no escucho. ¿Para que escuches? Yo no escucho. Mira, si vos no estás anotada. Yo... Pero que iban a decir los números, ahí quien adivine le van a dar el premio. ¡Aplausos! ¡Ay, viene tarde! ¡Fuera la primera! ¡Ah, mira, a ver! Pero va a refrear otros dos, ¿vale? Solo la ya salí. Ahora vamos con los premios. Vamos a ver, del 1 al 25 también. Ahí los tenemos. Número 9. ¡Qué barro! Ya lo había visto. Ya lo había visto. El trapa lo vio. Mira, pajarito. Vamos con las niñas. Vamos a ver. Me avisa qué número es. Tenía que estar yo, pregúntenme. Barbaridades. ¿Ocho? Sí. ¡Ocho! ¡Ay, qué bueno! ¡Un aplauso! ¡Bravo! No, porque Déjeme escuchar. El 8 ya estuvo. No, el 8. 10. Yo, señor. Yo voy a tener 12. La niña. 12. 12. 12. Sí, 12. Déjeme escuchar. Ella lo dijo. Ya lo que dijo. Hay que ponerte voz. Es que no me dejan escuchar. Si no decís lo que yo voy a decir. Sí, señor, yo dije 12. Solo un aplauso. Un aplauso. Ya me pajarito. Para la princesa. No, se ríe y nada. Bien bonito. Me gusta. Ahora vamos con los premios. Es que ahí solo están ganando. De todo estoy lleno. No nos puso atención la profe. Ya le van a decir. Aquí, mire, para que la vean. Grita, mamá. Número 1. 25. Ya salió el 9. Un número del niño. Zuleima, pregúntale un número al niño. 13. 7. 13. Le estoy preguntando a la profe. Esto también es. Este es la profe. El 2 dice. 18, profe. ¿Qué quiere? El 13. El 23, decime. El 23, decime. El 7 o el 5, uno de dos. El 23. El 7 o el 5. Esta Yacelín ni paga. ¿El 7 dicen aquí? El 23, dijeron aquí. El 23. Ah, pues el 22. ¡Cállense! Es para los niños. 47, diga muchacha. 15, 5, aquí atrás dice. 9, 9. Aquí estáte. Copiándote, por favor.
La señora los estaba viendo, yo dije. Venía aquí atrás la niña, dice. 24, 13, 24. Ya dijeron, ¿cierto? ¿Qué número dijo usted? ¿Qué número dijo? Ya se lo olvidó, pero ella lo dijo. 24. Vaya, ella lo dijo, entonces aplauso para ella. Aplauso, aplauso. No le oí la profe de yo. Mira, sí, bien bonito. No dijo número la niña. ¿Qué número era, profe? Queremos oír. ¿Y esto va a cortar? Ahora, mira. Yo lo quité. La pregunta, la pregunta. La pregunta. Yo hasta la muera. No, mi amor, ya no, de otra. Ey, de los niños nadie lo ha sacado. ¿Cuál número uno, no han dicho? Solo el 9 han dicho. Ey, no, deja. Mire, ese número, dígame. 21. Y el bebé va a decir un número. El bebé va a decir un número. ¿El bebé? El bebé. El bebé va a decir un número. El 1. El 1, dice el niño. ¿Cuál? El 1. El 1. No. La regaron. Uy, yo fui. Pues sí, vos nos dijiste. Ve, allá viene, allá viene el rudo. Viene el rudo, pero más gordo. No eleva nada. ¿Qué traes ahí? Sorbete. Ahí está, ve. ¿Qué número fue? Yo le dije. ¿Cuál? 3 era. No, el 3. 3. Uy, uy. Uy, papito. Y ahora te dieron tu regalo. Ah, eso te dieron. Pero lo voy a prestar a la jefa. De esta manera así está, cornuda la tiene. Mira, combina con los zapatos, ven. Cornuda la tiene el novio. Ah. Está bueno. ¿Cuál? Para todos, da Dios. Menos arrebatando. Y saluda a los que no saben que están cornudos, pero que están. Pero se están. Ajá. Pero se lo imaginan. No, no, algunos no se lo imaginan, pero bueno, eso sí, vamos. Es que nosotros los hombres somos inocentes, ¿no? Sí. Es que uno, a uno. Pues sí. Hombre. No, hijo, largo. Vale, ¿qué? Ahora siguen los niños. Y el 14 ya lo dijeron. El bebé va a hablar de eso. ¿Otra vez? Profe. No, ya dijeron el 14, vos. Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, no lo han dicho. ¿Ah? 16 no lo han dicho. No sé. Vaya, ahí está, ve, aplauso. ¿Y a vos te dieron juguete y aparte de eso? Sí. Ah, ya andaba el juguete. Este es mi regalo en Navidad. Año nuevo. Vida nueva. Con el refrigerio vamos mejor. Niñas, refrigerio, niñas, dice. Niñas, refrigerio. Sí, yo sé. Yo meto una cuchara, sí. Allá, pero ahí en la sombra. Ah, ahí en la sombra, ven. Sí, porque este Oxxo en el mero sol viene a poner eso. Sí, la cerveza, muchacha, no le digo, pues. Para que costara medio sacarlo. Sí, es Carlos. Brandowski.
Bandrovsky. Es como, ¿es Bran o Van? Ni decir Bandrovsky puede. Bandrovsky. Y menos mal que es. Es Bandrovsky, de banda. Bandrovsky. ¿Y de dónde sacaste ese apellido? Ahí les vamos a etiquetar el video donde está la explicación. Déjatelo vos, chapas. De agua fiesta. ¿Y ni por qué anda de rojito, babo? Nada, de rojito. No, a la Jocelyn, una como la que anda la seña, le vamos a poner. Vaya, Jocelyn, anda seña. El sorbete. Serví el sorbete partido. Tiene mucha azúcar y ahí se pierna, así que. Me mato de la Ignacia y voy a estar comiendo con maíz. Ah, pero comiste maimelo. Ay, pero maimelo es maismelo. Ajá, sí, cómo no. ¿Es lo mismo o es igual o no es? Es igual el azúcar. Pero como he dicho que, o sea, desde. Pero hasta, te comiste una galleta. Hasta, no, no, me vayan. Hasta el lunes voy a así en la dieta, porque hasta el lunes voy a empezar el funcional. Entonces, vamos a ir a ver los sorbetes. Si no te van a dar, si no te van a dar, no, solo ando viendo la felicidad de la ando niña. Viendo. Si el gordo, a ver qué está haciendo ahí. Arriba ya no, ya no va. Cuento, téndame. El gordo, no, y sí. Que va, gordo. Aquí, hacerle un hoyito para echar la miel. Aquí lo importante es la felicidad de los niños. Estos son para los grandes. Y aquello para los niños. Es para los niños. Sí. ¿Qué hace el gordo? Con el taladro estaba. ¿Niño? Sí, es Carlos. Si solo la chiquita de tres. Mira, no se la ve. Te estamos viendo, José. Gordo, te está grabando que está comiendo la miel. Comiendo de la miel, estaba el sorbete de los niños, miren. La pura de papa, que los niños se quieren sorbete. Se mueren los niños con el sorbete y vos nunca, gordo. Ay, pues sí. Ay, pues sí. Ya le iba a la miel a los niños. Usted es el de la jalea, ¿va? Usted es de la jalea. ¿Con esta le vas a hacer? Sí, yo soy como que está acá. ¡Jalea, usted! ¡Échale hasta que le caiga al fondo! El gordo. Yo lo bueno que resolviste, va. Porque hombre precavido anda herramientas en su vehículo. Hasta con taladro andaba, va. Y vos, Carlos, no andas en el carro, va. ¿Qué taladro, güey? Pues sí, con taladro. Y cierta persona ni el cono anda ahí, va. Tararán. Te voy a nadar, no malo. Ahí te voy a regalar un poquito de esposa. No, va, está bueno, está bueno. Un cono, pero de sorbete te voy a regalar. Yo te puedo dar uno. Aquí hay varios conos, ve. Pero uno de esos, esos son conos para comer y esos son conos para trans. Mira. Oxen, no hay ningún niño de la banda. Oxen, estás haciendo como lo que hacen todos los niños, un solo relajo. Ya lo sé, pero no te preocupes, madre, compadre. Mira, con las manos le van así, los sorbetes. Hasta las manos le echan. Hasta las manos le echan. A la señora. Te tomó así bien. Nos va a caer la niña. Aquí están los chiquitines, ve. Pobrecito. Vaya, ve. Ay, no, le cayó. ¿A qué señora más aguada? Vaya, le va a dar el sorbete. Ella la aprieta. La jalea. Vaya, mi amor. Gracias, mi amor. Vaya. Vaya. Me lo echan, me echan. Para que quede más dulcita, señor. No, mira, la niña ya está con todo, ¿eh? Javito, pues dime a mí. Vaya, venite. Hola, chiquito. Pido la yosa. Vaya, vaya. O sea, la niña más pequeña quiere sorbete. Vaya, vaya. Ahí está la niña más pequeña. Ya está. ¡Me chorrié! Ay, la mi amor, no la vea. Sí, ahí está la chichi, mira. No, no sé qué. Ahí está la chichi. Trata la niña ahorita. Ahí está. Vaya precio. Dime, la niña te pide miel, gordo. Ahorita. Allá. Hola, vaya, mi amor. Gordo, te he sido, no me habías dicho. Mira.
Qué colochito, mira. Qué colocho le salió a Hudson. El hijo de Hudson. Pero colocho, ¿ven? Sí, yo soy colocho, ¿quién es? Falta más allá. Ay, vení, ale a la Vero. Me falta uno. Sobrinito. Vaya, bebé. Al bebé. Ah, ya dijeron que sobre. Ay, sobrino. Ah, pues no es hijo de Hoxan. No sé qué es Hoxan, no quiere ser papá, dijo ahí en una plática privada. Es que el gordo es muy celoso y como la Vero cuando tenga hijos solo va a tener al niño, no va a tener al gordo. Ah, pero no quiere al gordo. Por la atención. Por la atención no quiere hijo el gordo. ¿Tiene una casa para tener esposa? ¿No tiene un hijo? ¡Oh, oh, oh! ¡Yo cuatro! ¡Me engañelo! ¡No le quiero dar nieto! ¡Miren, no le quiero dar nieto! Sí, en Maicillo hay que poner el tajón. O sea, yo cuatro hijos quiero. En Maicillo con unos dos bloques encima. Yo cuatro hijos para tener acá. Está bueno. Dale, me. No voy a ser yo, pues. Sí, yo quiero hijo. Porque imagínate cuando me muera, ¿quién me va a enterrar? Ay, al Estado. Al Estado. No, cuatro hijos quiero. Los hijos no son para eso. Yo sé, va, pero, o sea, quiero cuatro hijos. Dos niñas y dos niños. Ay, todavía sí, parejita quiere, pareja. Dos parejitas quiere. Y le salían cuatro niños. Cuando venga a sentir, va a tener la docena de niños. El quinto. Ay, no, hombre, el equipo de fútbol. Por eso, la docena y el árbitro. No, el equipo. Gordo, la y niña el aguatero. Niña quiere sorbete. Allá está la niña, ¿cierto? Hago cola, señor. Porque aquí sentada de mentira que me va a llegar. Y ni porque la parte pasa. Ni porque con la par me pasa. No, yo espero. El gordo ahí la no cama. Se aburre de echarle jalea a esto. El otro está echando para hacerle así, me da. Bueno, cuando vaya terminando la cola voy a hacer, bueno, voy a hacer fila. Bien, pero la esposa no hay problema y no la oigo porque por allá anda. Así como no, que nada más preocupa la esposa. Que ya presté los cuerdos. Pero... ya nos anda ahí. Niño, niñito. Las niñitas ya de 13 en adelante. Ya creo que ya le dedican ustedes. Ustedes pueden también estar. ¿Y las niñas de 15 años no? De 15, va, pues. Tengo 15. No. No veo. ¿Y qué chocolate automático? Tengo preparado para unas 300 personas. ¡Chino! ¡Lo ayudo! ¿No? Todo chorreado voy a terminar. ¿No? ¿Hola? Ay. Uy, se te va de lado. Eso te gusta, ¿va? Niña. Comer. ¿Qué no dijiste que no ibas a comer? Me dijeron que no despreciara. Que no despreciara. Dígame. Sí, es papá, estómago. 170.
No, un solo cheque. Con troque de fila. No, me comete yo. Sí, se puede uno solo de ellos. No, te lo voy a terminar. Pero te voy a comer. Así de. De manera. Correcto, más poco, más tres. Ah, no, pero en la casa había otra niña. No, ¿sí? ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Qué? No, que ni lo llámele. ¿Qué? 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 ¿Qué?